Dios les bendiga a todos, amén. Es un honor de verdad estar aquí. Ya hace unos días anteriores estuve aquí en la carpa compartiendo con uno de los coordinadores, el hermano Diego, pero también estuve predicando aquí en la organización durante 3 días. Y bueno, ahora Dios ha permitido que esté aquí de nuevo, compartiendo con ustedes de la maravilla y la grandeza del poder de Dios. Y esta noche no será la excepción. Personas que han venido aquí enfermas, personas que han venido aquí quizá desahuciadas por los médicos, personas paralíticas, personas con problemas, con cualquier problema en su cuerpo, tenga la confianza de que Dios está aquí para hacer milagros poderosos. Amén. Esto lo digo para la gloria de Dios. Ya van a escuchar cómo Dios me llamó, cómo Dios está llamando a los hijos de Él y cómo Dios está moviendo a las personas para que por las buenas o por las malas puedan creer que Él es un Dios de poder. Este hombre que ustedes ven aquí, lo llamó Dios por las malas. Así como el hermano estuvo hablando, también este hombre que está aquí falleció, murió. Dios lo resucitó de entre los muertos, quedó terriblemente en estado parapléjico, perdí la mitad de mi masa encefálica completamente, perdí la sensibilidad en todo el cuerpo, quedé paralítico y quedé. La ciencia médica me desahució, la ciencia médica dijo: Wilmer Liendo no podrá caminar, Wilmer Liendo no podrá ver más nunca. Wilmer Liendo ha quedado desahuciado por la ciencia médica. Pero cuando la ciencia médica dijo: Wilmer Liendo no podrá ser el mismo, a mí no se me apareció José Gregorio Hernández. A mí no se me apareció Santa Bárbara con una capa. A mí no se me apareció el negro Felipe. A mí no se me apareció Changó. A mí no se me apareció ninguna imagen hecha de barro, ni de bronce, ni de oro, ni de arcilla, ni de palo. A mí se me apareció fue el Cristo de la gloria, el que dijo: yo puedo hacer todas las cosas nuevas. Aleluya. Bendecido sea Dios. Y aquí estoy. Lo van a escuchar como un hombre, Dios, haciéndole un llamado de reiteradas veces por buena. Dios tiene que llamarlo por las malas para que pueda entender el llamado de Dios. Así hay muchas personas en esta noche que han venido, mucho pueblo de Dios. Quiero ver las manos de todo amigo que esté aquí, todo amigo visitante que haya sido invitado por hermano. Wow, todos ustedes son amigos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De la mano levantada, todo amigo, todo amigo, todo amigo. Todo amigo, deje su mano levantada, que hoy ha decretado una palabra profética sobre ustedes. Padre, que ninguno de todos estos amigos que creo que están superando a tus hijos aquí en esta noche, que ninguno de ellos se retire de aquí de la carpa sin que tú hayas entrado en su corazón, Señor. Que ninguno de ellos, Señor, lo declaro para ti a todos. A todos ellos, Señor. Este es un gozo para mí. Y no solo para mí, sino para todos los hijos de Dios que están aquí. Pero hay alguien que está más gozoso que nosotros. Mi papito lindo que está aquí en esta noche. Gloria a Dios. Él está gozoso en esta noche. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo llevas allí, mi reina? ¿No estás allí? ¿Es ella la que está allí? Ah, su papito está allí. Usted habló conmigo en una ocasión, creo, ¿no? ¿Ustedes vienen de dónde? Santa Rosa. Han venido esperando un milagro de parte de Dios. Han venido esperando un milagro. Gloria a Dios. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Él. Nada. Gloria a Dios. Todo es posible. Todo para Dios es posible. Bueno, vamos a comenzar. No sé a qué hora vayamos a terminar. Normalmente, cuando he estado en algunos lugares, en el 90% de los lugares, lo más
temprano que hemos terminado, sé que estamos en una organización, hay que respetar, pero lo más temprano pudiera ser 4 de la mañana. ¿Qué pasó? Gloria a Dios, se me le vaya y el gozo. Gloria a Dios, lo más temprano, porque todavía el sol no ha salido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, no, no. Lo que pasa es algo, que si papá hace presencia aquí, o sea, toma el control de esto por 30 segundos, más o menos yo creo que terminaríamos a esa hora. 30 segundos, porque para nosotros 1000 años es una eternidad. Pero para Dios 1000 años son 24 horas nada más. Imagínese usted el tiempo de Dios. 24 horas en el reloj de Dios. Para nosotros pasaría 1000 años, que es una eternidad. 30 segundos que papá tome control aquí de todo. Los paralíticos se levantarán, los ciegos van a ver, los sordos van a oír. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen en Cristo Jesús. Mi hermano está esperando un milagro creativo. Está esperando un milagro creativo. Ya yo he estado viendo milagros creativos. Y soy una viva evidencia de eso. La mitad de mi masa encefálica destruida y la tengo completita, nueva. Papá la colocó nueva en su lugar. Creó tejidos nuevos. Tengo las placas, tengo la evidencia aquí en el Hospital Militar de Maracay. Pueden preguntar el caso del hermano Wilmer Liendo. Militar retirado de la Marina de Guerra, militar retirado de la aviación, del ejército. Las tres fuerzas. Por eso estuve allí en el Hospital Militar. Vamos a ganar tiempo. Hoy voy a abocarme aquí en el libro de los Hechos. Un hombre paralítico de nacimiento. Este hombre tiene que ver bastante con mi persona, con la diferencia de que él nada más estaba paralítico y yo estaba ciego y sin la mitad de mi masa encefálica, totalmente en estado vegetal. Voy a leer yo. Ustedes se quedan quieticos, como pudiéramos levantar y todo, pero tranquilo, ya ustedes han estado bastante de pies. Sé que se va a leer la palabra de Dios. Hay que guardar reverencia en el momento de la palabra de mi papito lindo. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1. Leemos todo bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así el libro sagrado. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de aquellos hombres algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, aquel hombre se puso en pies y anduvo y entró con ellos al templo. Me agrada aquí en la manera que el hombre entró al templo. Entró con ellos al templo, saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo, todo el mundo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y todo el mundo se llenó de asombro y espanto por lo que había sucedido. Toda persona que ha venido esperando recibir de Dios algo, que crea, hable con Dios en los próximos 30 segundos, hable con Él, entable una conversación con Dios. Y aquellos que no lo saben hacer, es hablar con Dios, entablar una conversación directa, que Dios lo va a escuchar. Pídale a Dios, no a mí. Yo no tengo poder para hacer ningún milagro,
poder tiene el Espíritu de Dios que está en mí. Y él, de Él es la gloria y la honra. Yo solo soy un instrumento en las manos de Dios. Pídale a Dios que Dios esta noche active los milagros sobrenaturales y que usted pueda salir de aquí diferente la manera que llegó a este lugar. Padre, he venido a poner tu nombre en alto. He venido a hablar de ti en este lugar. He venido, Padre, a anunciar en una corta parte lo que tú has hecho en mi vida. El milagro grandioso que tú has hecho en mi vida, Padre. He venido, Padre, a poner tu nombre en alto, papá. Aquí la gloria es tuya. Papá, aquí la honra es tuya. Padre, aquí los aplausos van a ser para ti. Padre, aquí tú eres el que te vas a glorificar. Aquí tú eres el que vas a sanar. Aquí tú eres el que va a levantar paralítico. Aquí tú eres el que va a destruir los cánceres. Aquí tú eres, Padre, el que vas a hacer todas las cosas que el hombre no puede hacer, Padre. Padre, y sobre todo las almas que han venido, papá, que ninguna de esas personas, ninguno de esos jóvenes se retire de aquí sin haberte recibido en su corazón, Señor. Quiero que esta noche, Padre, mi deseo, es mi anhelo, que ellos se arrepientan y se conviertan a ti, Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. A Dios le damos gloria. A Dios aplaudimos. A Dios honramos, a Dios le rendimos honores. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes, necesito de su apoyo, necesito de su oración. Está siendo atacado el ministerio de una manera bastante fuerte. El enemigo está molesto y una de las cosas es por lo que le he venido diciendo desde el principio. Estoy trabajando para Dios, no dependo de nadie. No hago nada, solamente lo que hago es trabajar para Dios las 24 horas del día. No hago más nada sino estar disponible para Dios. Pero el ministerio está siendo atacado de una manera contundente. Personas que han venido mandadas por el príncipe de las tinieblas, el Señor lo reprenda, han venido a atacar, han venido a destruir de una manera fuerte. He recibido ya varios atentados de una manera fuerte. Uno de ellos en Portuguesa, donde dos brujos mandados de la montaña de María Leonza, con 35 años en la brujería, con un cuchillo envenenado de coral, trataron de enterrármelo para quitarme la vida. En una campaña hace unas semanas atrás que tuve en Valencia, cuando venía en la autopista con mi esposa y mis hijos, un carro Fiesta Power bajó los vidrios y con una metralleta, una UCI para ser específico, trató de detonar el disparo para barrernos, mas no pudo porque el armamento se encaquilló. Otros jóvenes en San Fernando, gloria a Dios, alabado sea Dios. Dios haciendo cosas impresionantes, pero por eso le pido el apoyo en la oración. Estaba aquí en San Rafael, estaba predicando José Gregorio una actividad cuando el momento que las almas llegaron a Cristo, que era una multitud de almas, se paró un joven atrás con una 9 milímetros, el cual detonó 7 disparos a mi espalda, al cual el ángel de Jehová detuvo todos los proyectiles, ningún proyectil tocó, ningún proyectil penetró mi cuerpo. Gloria a Dios, Dios está haciendo cosas preciosas, hermano. Pero eso es debido a las oraciones del pueblo de Dios. Por eso le estoy diciendo, el enemigo está molesto. Uno de los ataques fuertes del enemigo, anoche estaba terminando una actividad aquí mismo, en la cooperativa, donde una joven de 27 años de edad, endemoniada terriblemente con el espíritu de Santa Bárbara y Changó, fue a una lucha bastante fuerte, que se peleó en el lugar. El enemigo, lo que me ha dicho Wilmer Liendo, Dios te tiene trabajando de lunes a lunes. Haré todo lo imposible para que te sientes y trancarte. Me estás quitando las almas a granel. El enemigo mismo pronunció, van 450 mil almas en un año que me has quitado. Me las has quitado y no voy a seguir permitiendo que hagas eso. Gloria a Dios. Pero mientras más él siga,
Yo seguiré anunciando el reino de Dios. Yo seguiré hablando de Cristo. Si he de morir en el altar, moriré en el altar. Si he de morir predicando, muero predicando. Si he de morir en la tarima, muero en la tarima. Si he de morir en el camino, conduciendo a donde Dios me ha enviado, así lo haré. Gloria a Dios. Pero nada me hará retroceder. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? ¿Qué nos apartará de los propósitos de Dios? ¿Qué nos apartará de su amor divino? Hambre, tribulación, angustia, soledad. Nada me podrá apartar del amor de mi papito lindo. Él peleará por mí y yo estaré tranquilo. Él peleará por mí y yo estaré tranquilo. Él peleará por usted y yo estaré tranquilo. Y usted estará tranquilo. Alabado sea Dios. Entonces recuérdeme en sus oraciones. Amado amigo, fui criado en los caminos de Dios desde muy pequeño. A la edad de 7 años ya conocía de Dios. A la edad de 17 años emprendo una carrera militar en la Marina de Guerra, donde quedé trabajando, el cual, después de haber estado un tiempo en la Marina de Guerra, Dios me saca de la Marina de Guerra y empieza a llamarme y me dice: Wilmer, instrumento escogido me eres para anunciar mi palabra. Mas yo no entendía, al salir de la Marina de Guerra no me adapté a la vida militar, a la vida civil, perdón. Y no pasó mucho tiempo en que yo quise volver a la Marina de Guerra porque no me adaptaba a la vida civil y pasé al ejército. Después de haber estado en el ejército, Dios me desprende del ejército. No me adapté a la vida civil y mi insistencia, mi pasión era estar como militar. Era mi pasión desde muy pequeño. Y volví de nuevo, ingresé a la aviación, donde duré bastante tiempo. Y en el año 94 Dios hizo un llamado fuerte y me desprendí de la vida militar. Y me dediqué a trabajar en la ingeniería civil, haciendo urbanismo, haciendo casas, remodelando casas, como muchas remodelé aquí en Base Sucre y en otras partes, haciendo edificios en otros lugares. Pero Dios empezó a llamarme. Después que Dios me saca de la vida militar y yo emprendo aquel trabajo con Dios, presta atención, amado hermano, emprendí un trabajo con Dios. Empecé a predicar, pero de pronto la ambición por el dinero, la ambición por el dinero, por el trabajo, ya yo no sabía vivir por fe y me dediqué a los trabajos de ingeniería civil y me aparté de los propósitos de Dios. No apartándome completamente. Yo decía: Señor, yo te amo, pero tengo una esposa, tengo 3 hijos que mantener. Si yo no trabajo, yo no puedo comer. Tengo que trabajar y empecé a trabajar. Y Dios en ese momento empezó a hablar a mi vida y decía: Wilmer, busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo que tú necesites será añadido. Pero yo no entendía aquello. Mi pasión era, o sea, estaba trabajando en la parte de minería civil. No podía volver a la milicia, pero me aferré demasiado a los trabajos que ya no tenía tiempo para ir a los lugares donde Dios me necesitaba. Algo terrible. Dios, el primer llamado que Dios me hace fuerte fue en Mérida. Estaba haciendo unos echalés. A las 2 de la mañana Dios me dice: Wilmer, te necesito. Y si no me obedeces por las buenas, tendré que llamarte por las malas. Volví a hablar a Dios en la misma manera: Señor, yo te quiero, yo te amo, pero necesito trabajar, Señor. Me paralizó Dios la mitad de mi cuerpo, la parte izquierda. Quedé totalmente parapléjico. Me llevan a la iglesia, los hermanos oran por mí. Recibo sanidad. A los pocos días de nuevo estaba otra vez en los trabajos. Dios vuelve a hablarme por segunda vez: Wilmer, te necesito. Volví a hablarle de la misma manera al Señor. Me paralizó la parte derecha de mi cuerpo. Duré varios días así. Oraron por mí, recibí sanidad. Wilmer Liendo, al recibir sanidad, tuvo unos días en iglesia y volvió de nuevo a aferrarse a los trabajos y no tenía tiempo para Dios. Después que iba todo el tiempo a la iglesia, tenía cada 3 meses, podía una vez, si tenía tiempo, no apartado de los caminos de Dios. Yo estaba bien, según yo. Dios me dice: ¿de qué manera quieres que te llame? Volví a confrontar a papá, empecé a sangrar por la nariz, empecé a sangrar por la boca, me dio una parálisis facial terrible, como una trombosis. Oraron por mí los hermanos y me decían: hermano Liendo, Dios lo está llamando por las buenas. ¿Qué le sucede? Atienda al llamado de Dios. Tengo mucho compromiso, tengo mucho trabajo. Me tenía absorbido los trabajos, me tenían absorbido los contratos, y yo no quería obedecer el llamado de Dios. ¿Cuántas personas Dios está llamando y absorbido
colapsado por el trabajo del mundo, por los afanes de la vida del mundo, no tienen tiempo para Dios. A veces pasan días y una persona no tiene tiempo para dedicarle a Dios. Amado amigo, tú que estás aquí, hoy tú estás aquí en el momento preciso y a la hora precisa, porque tú has apartado un momento para Dios. Y eso será recompensado en esta noche grandemente. Gloria a Dios. Dios lo recompensará a usted. Usted aquí no lo invitó nadie. A usted aquí quien lo trajo es el Espíritu Santo. A usted quien lo trajo es Dios. A usted lo trajo Dios aquí. Y este terreno no ha sido aquí construido, sino que está desalojado. Es porque ya Dios lo tenía predestinado. Ya Dios sabía que aquí iba a estar una carpa. Ya Dios sabía que Diego iba a estar aquí. Ya Dios sabía lo que iba a pasar aquí. Y Dios sabía que muchas personas llegarían a Él en este lugar. Ya Dios tenía todo organizado. Dios nos dijo, no va a ser para allá atrás, no, es en toda la entrada, donde entren todos, porque allí quiero yo hacer algo. Ya Dios tenía todo organizado, por lo tanto no desprecie ni un minuto del llamado que Dios te haga en esta noche. Wilmer Liendo desobedeció en 3 oportunidades, pasó el tiempo, adquirió un carro, un Aveo nuevecito, año 2007, un carro 5 puertas color dorado, y entonces tuve una idea dentro de mí, dije, ya sé de qué manera voy a servir a Dios. Padre, me pongo a supervisar las obras que tengo y en mis ratos libres me pongo a taxiar y cuando los hermanos salgan de la iglesia yo los llevo a su casa. Tremendo negocio. Y papá me dijo, una cosa es lo que tú estás pensando y otra cosa es la que yo te estoy mandando a hacer. Tus pensamientos no son mis pensamientos, Wilmer. Pero yo desobedecí la voz de Dios y eso fue lo que hice. No tenía necesidad de estar taxiando, pero era tanto el amor por el dinero, era tanto el amor por el dinero que yo en mis ratos libres agarraba y taxiaba para obtener más ingresos sin tener necesidad de ello. Ganaba mucho dinero. En ese momento, una noche, estando, después de haber dejado a mi esposa y a mis hijos, eran las 7:30, 8 de la noche, voy a buscar algo más de dinero y me sorprende algo. Ya no oía la voz de Dios. Y en ese momento una señora me detiene, paro el vehículo, le pregunto dónde va, me dice, voy hacia Turmero, a un lugar llamado La Guzmán. Yo, como estaba empezando nuevecito como taxiar, no sabía. Y llegué a Turmero, a la plaza de Turmero, y le pregunto, ¿cuál es la calle La Guzmán? Yo creía que era una calle. La señora me dice, usted entendió mal, señor. La Guzmán queda vía Guayabita, Polvorín, hacia el río Polvorín. Son las 7, casi las 8 de la noche, señora. No puedo llevarla a ese lugar. Ese es un lugar tenebroso, muy oscuro. Desde pequeño no me meto a ese lugar. Señor, por favor, no me deje aquí con mi niña. Andaba con una niña como de 15 años. Y tanto Dios que me convenció, yo emprendí aquel camino. Estando yo casi llegando al río Polvorín, al llegar allí le dije, ¿dónde va, señora? No veo casas aquí, no veo luces, todo está tenebroso. Señor, con mucho cuidado, baje, cruce el río, que allí a 2 cuadras hay un caserío, ahí vivo yo. Yo voy a meter mi carro nuevo para cruzar el río, eso puede estar profundo. No, señora, la dejo aquí. Ya está bien. Pero la señora siguió insistiendo y a la final me convenció y con mucho cuidado, efectivamente el río era llanito, en bajada, crucé y a 2 cuadras de verdad había un caserío, había como una fiesta en el lugar, me cancela el dinero por 10,000 bolívares y fui hasta ese lugar. Gloria a Dios. Me hacían falta demasiado 10,000 bolívares. Demasiado. Y meto mis billetes. Meto retroceso al carro, salen 2 jóvenes corriendo de la fiesta, se paran al frente del carro, yo bajé con mucho cuidado el vidrio de la ventana y le dije, ¿qué pasó, jóvenes? Usted es un milagro de Dios, señor, aquí no se mete taxista alguno y esta noche usted se ha metido para acá, ni siquiera en el día, usted no podría llevar a la plaza de Turmero, nos deja allí. Yo le dije, no puedo hacerlo, de verdad no puedo, no, hijo, yo estoy, de verdad, ya terminé de trabajar, vine a hacer un favor, señor, por favor. ¿Usted piensa que lo vamos a robar? Mire,
Se levantaron las botas del pantalón, se levantaron la franela. Miren, no estamos armados, somos muchachos que estamos allí en una fiesta nada más. Háganos el favor. Y empezaron a insistir hasta que al fin me convencieron. Está bien, lo llevo hasta la plaza de Turmero, pero hasta allí. En lo que abren la puerta del carro, los jóvenes ya habían entablado bastante conversación con ellos. Abren la puerta, sirvaron a un tercer joven, viene un joven corriendo. Mas yo no tenía malicia porque había entrado en confianza con los muchachos. Les pregunté, ¿quién es este que viene corriendo? Este es el muchacho que tiene el dinero, señor, descuide, nada le va a pasar. Nosotros conocemos toda esta zona por aquí. Y en ese momento se montaron los tres jóvenes, trancaron la puerta, yo pongo el carro en marcha. Preste atención ahora. Viene lo increíble. Voy en bajada. Iba a cruzar el río. Antes de cruzar el río, el último joven que vino se había montado en la parte de atrás, abrió la puerta del carro. Yo preso, oprimo el croche y el freno, detengo el vehículo. Digo, ¿qué pasó, hijo? La luz de adentro se enciende. ¿Qué pasó? Voy a hacer una necesidad atrás, señor. No, hijo, estamos, todo esto es oscuridad, todo esto es tiniebla, esto es peligroso. Señor, no se preocupe. Nada va a pasar. Yo voy rápido. Yo, bueno, pero vaya rápido, me quedo hablando con los otros dos muchachos. La puerta del carro quedó abierta, yo reconocí a los dos muchachos. Y en ese momento terrible, estoy mirando por el retrovisor, como tenía el freno metido, las luces de freno estaban encendidas, y vi que el joven, el último que se había montado, estaba sacando una pistola cañón largo de su cintura. En ese momento entré en pánico, comencé a temblar y le dije a los otros dos muchachos, hijo, no me hagan nada. Esto es un asalto, sí, pero no me hagan nada, por favor. Mira, yo tengo una esposa, tengo tres hijos, por favor, no me hagan nada. Viene el muchacho, se monta, tranca la puerta, inmediatamente pone el cañón detrás de mi cabeza y afinca y me dice, quédate quieto. Sí, pero mira, muchacho, por favor, hijo, quita la pistola de allí. Yo tengo una esposa y te tengo tres hijos, no me hagas daño. Te lo suplico, por favor, no me hagas nada. El carro está encendido, está nuevo, tengo tres celulares aquí nuevecitos. No tengo mucho dinero, pero mira, si tú quieres, llévate el carro. Mira, no, revísame, no estoy armado, no tengo cortacorriente, no tengo nada. Por favor, no me hagas nada. Y el muchacho afincaba más el revólver. Yo estaba allí con los ojos cerrados diciendo, hijo, no me hagas nada. Y en el momento que le estaba diciendo, hijo, por favor, yo tengo una esposa, tengo tres hijos, afincó más el revólver, detonó aquel disparo. Inmediatamente sentí que algo había explotado dentro de mi cabeza. Los oídos parecía que se me iban a explotar. En ese momento ponía la mano en los oídos, pero en el momento pierdo la sensibilidad en las piernas debido al disparo, y al perder la sensibilidad suelto el croche y el freno, el carro se apagó y quedó metido en medio del río. En ese momento mi vista se perdió completamente, no podía ver, nada más podía mover mis dos brazos. Y estaba totalmente parapléjico y estaba tratando de volver en sí. Era algo como que si yo explotara un cohetón aquí, los oídos parecía que me iban a explotar. No sabía lo que había acontecido. Y entonces estoy volviendo en sí, pero no podía moverme. Nada más movía mis brazos y ya oía que estaban tratando de encender el vehículo. El vehículo se apagó y quedó metido en medio del río. Y empezaron las voces de los jóvenes que estaban atrás a decir, apúrate, prende el carro. No puedo prender el carro, es un Aveo, tiene 5 dígitos, esto tiene una clave, no la sabemos. Dale, trata de darle. No podían encender el vehículo, trataban de darle, mas no podían encender el vehículo. Y yo comencé a desesperarme, ¿qué me pasa, muchacho? Ayúdeme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y traté de agarrarlo con las manos, pidiéndole auxilio. Y el que estaba atrás decía, está sangrando, ¿qué hacemos? Está sangrando, apúrate, trata de prender el carro. No puedo, no puedo prenderlo. Apúrate, vámonos de aquí, agarra los celulares. En lo que oí que se iban a salir de allí, trataba de agarrarlo pidiéndole auxilio. Auxilio, muchachos, no me dejen morir, por favor. No me dejen morir, tengo una esposa, tengo tres hijos. No me dejen morir, por favor. Pero fue inútil, los tres muchachos se bajaron rápidamente del carro, trancaron la puerta y se retiraron y me quedé solo. En mi desesperación bajé rápidamente el vidrio de la puerta y empecé a gritar por la ventanilla, alguien que me ayude, me han disparado, alguien que me ayude, estoy ciego, estoy paralítico, gritaba. Pero eran casi las 8 de la noche, yo tirado en medio del río Polvorín dentro del vehículo. En ese momento sentí algo caliente que estaba corriendo detrás de mi espalda.
Aquello caliente que corría era sangre. Puse mi mano en la cabeza, pero la sangre seguía saliendo. Trataba de apoyar para que no siguiera saliendo sangre, pero sentía lo caliente que salía como un chorro y corría detrás de mi cabeza, detrás de mi espalda. Y en ese momento terrible, desesperado, yo decía: me estoy muriendo, me voy a desangrar. Y como pensaba que me iba a desangrar, hice algo que no debía hacer. Agarré el dedo del medio de mi mano, y como introducir el dedo en una botella, lo introduje todo por donde pasó el proyectil. Mi cabeza comenzó a pegarse contra el volante del carro. Perdí la sensibilidad en los brazos y no podía sacar el dedo de allí. Empecé a gritar: me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y de pronto ya la voz se me estaba yendo, no podía gritar más, y escuché un vehículo como que iba a pasar, y empecé a gritar: hay alguien afuera, alguien afuera. Efectivamente oí que era un vehículo. Sentí cuando abrieron la puerta, no de mi carro sino del otro carro, y se oían las voces de unos muchachos, de unas personas que decían: ¿qué pasa? Me dispararon. El otro decía: no toques el carro. Pregunta: ¿qué pasó? ¿Dónde entraron? Y lo que me vieron, que estaba todo lleno de sangre, que me vieron que tenía todo el dedo introducido en la herida, inmediatamente empezaron a decir: va a venir la policía, nos van a tirar este muerto encima, nos van a tirar este muerto encima, vámonos, vámonos rápido. Yo decía: por favor, no me dejen morir, sáquenme del carro, se lo suplico, por favor, me estoy muriendo, ayúdenme, no puedo mover mis piernas, estoy ciego, estoy paralítico, ayúdenme, no puedo moverme, algo me ha sucedido, me han disparado, ayúdenme. Pero aquellas personas, preocupada porque pudiera venir la policía, arrancaron y se fueron y me dejaron solo. Dios me había llamado por las buenas. No quise obedecer el llamado de Dios. Ahora estaba paralítico, ahora estaba ciego, en medio del río Polvorín. Lo que va a oír ahora le va a costar creer. Esto es para los que creen, y tengo pruebas y evidencia de esto. En ese momento todo el mundo se retiró, mi cabeza quedó pegada en el volante del carro, un frío tenebroso se apoderó de mí y experimenté esto. Mi espíritu y mi alma se desprendieron del cuerpo. Había fallecido. Vi mi cuerpo bañado en sangre en el vehículo. Veía el agua correr, veía la soledad. Estaba en medio del río Polvorín solitario. Nadie quería ayudarme. Todo el mundo se retiró del lugar. Nadie me auxilió y entró una preocupación interna en mí. ¿Dónde iba a ir yo ahora? Decía: Señor, me llamaste por la buena. No quise atender el llamado. ¿Dónde voy a ir, Señor? Estoy perdido. Ayúdame, ayúdame. Y empecé a decir estas palabras: Espíritu Santo, tú eres mi amigo. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdame, estoy muerto. ¿Dónde voy a ir? Mi preocupación era dónde iba a ir. Y en el momento que dije: Espíritu Santo, tú eres mi amigo, mi espíritu y mi alma volvieron al cuerpo. En el momento que vuelven al cuerpo, todo el carro se llenó de una luz impresionante. Como que si usted se quede viendo fijo al sol, usted dirá: si estaba ciego, ¿cómo dice que estaba viendo? Yo veía una luz que entraba en mis ojos. Y de pronto se oyó una voz que estremeció el carro y dijo: sí, Wilmer Liendo, yo soy el Espíritu Santo, tu amigo. Pero al parecer yo no soy tu amigo como tú a mí me estás llamando. Porque le pediste esa ayuda a los delincuentes. Le rogaba que te ayudaran. Le pediste esa ayuda a los que vinieron en el vehículo, que te ayudara, le suplicaba. Y al que supuestamente es tu amigo, que estaba a tu lado, lo ignoraste por completo. Wilmer, ustedes son así. ¿Por qué? Que cuando tienen un problema llaman al vecino, cuando tienen un problema van a otros lados, preguntando por teléfono, indagando, buscando soluciones en otros lados. Los que confían en su santo, le prenden velita al santo, le prenden velita a la virgencita, pensando que esos muñecos hechos de bronce, hechos de oro, hechos de arcilla, van a hablarle o van a solucionarle. Pero cuando ya el mar está agitado, cuando todos los que han buscado para que lo ayuden, nada puede solucionárselo, entonces vienen a mí. Wilmer, él me comentó, el Señor, todo lo que me había pasado. Me dijo: has recibido un disparo a quemarropa. La bala iba a salir a toda velocidad en medio de tus dos ojos. Yo detuve el proyectil para que tu masa encefálica no quedara pegada en el parabrisas del carro.
Ha recibido un impacto de bala con un revólver cañón largo. La bala dio vuelta, destruyó la mitad de tu masa encefálica. Has quedado paralítico, has quedado ciego, inservible para la ciencia. Pero esto lo voy a hacer para mi gloria. Y papá, oiga, es increíble lo que usted va a escuchar. La palabra increíble concuerda aquí. Es algo increíble. Papá me dice, todavía no vas a morir. Pásate al copiloto. Es la parte que cuesta creer. El Señor me dice en tres oportunidades, pásate al copiloto. Y yo respondí, ¿cómo me voy a pasar? No sé, no puedo moverme. Estoy paralítico, no sé, no puedo moverme. Pásate al copiloto. Y saqué el dedo de la herida y mis manos bañadas en sangre la puse en el asiento. Me fui arrastrando. Me senté en el asiento del copiloto y volví a introducir el dedo en la herida. Y en ese momento me quedé recostado del vidrio de la puerta. Y digo, ¿cómo me vas a sacar? No sé, se apagó el carro, no me acuerdo, no puedo recordar, tiene una clave, unos números, no me acuerdo, ¿cómo me vas a sacar? ¿Cómo vas a sacarme de aquí, Señor? Y papá me dice, no te preocupes conmigo, este carro no necesita clave alguna. Yo soy la clave, yo soy la clave, me dice el Señor. Alabado sea Dios, algo impresionante. En ese momento el carro encendió, hermano, y yo escuchaba y quedé atónito que las ruedas del carro patinaban en medio del río. Y yo digo que todavía yo no había perdido completamente la noción. ¿Por qué? Porque yo le hice una pregunta a papá. Le dije algo que hiciera incoherente. Y el momento que estoy escuchando que las ruedas del carro están patinando en medio del río, inmediatamente yo le digo, papá, métele primera. Le dije a papá que le metiera primera al carro y me dijo, conmigo no necesita ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni clave. Yo soy el que soy. Para mí todo es posible. Para mí todo es posible. Para mí todo es posible. Aleluya. Bendecido sea Dios. Muchas personas me hacían interrogantes sobre esto, pero después papá por la palabra me confirmó que él podía abrir toda cerradura, toda puerta. Me dijo, ¿no viste que cuando encarcelaron a Pedro, mi pueblo estaba clamando? Yo mandé un ángel y cuando el ángel iba pasando, todos los candados, todas las cadenas se caían y las puertas se abrían solas. ¿Cuál llave utilizaba yo allí? ¿Qué llave utilizaba yo allí? Yo soy el que soy. Alabado sea Dios. Allí me confirmó y papá me ha confirmado muchas cosas más. Algo impresionante. Ahora el carro se puso en marcha. No me pregunte qué velocidad papá le metió al vehículo. Lo que sí le puedo decir es que yo puedo imaginarme aquellas personas que veían aquel vehículo en marcha, quizá a la destreza que iba o a la velocidad que iba aquel vehículo. Me imagino las personas, pero ¿quién va en ese carro a esa velocidad o a esa destreza? Detrás de aquel volante iba el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Bendecido sea Dios! Iba nada más y nada menos que mi papito lindo. Papá me trasladó desde Polvorín hasta un centro de médicos cubanos en Payita. En lo que íbamos en el camino, papá me dijo, has perdido la memoria, yo te devolveré la memoria por un instante nada más. Nada más al llegar al lugar, te acordarás del número telefónico de tu esposa. Al dárselo a la persona que te va a atender, no te acordarás más nada de ti hasta que yo no haya hecho lo que voy a hacer a través de ti. Inmediatamente llegamos al lugar. Mis familiares cuentan que el carro quedó estacionado correctamente. El carro quedó estacionado en el momento que papá comenzó a tocar la bocina. Inmediatamente se oían las voces y unos hombres abrieron la puerta del copiloto. Me vieron allí y decían, ¿qué pasa? ¿Por qué tocas tanto la bocina? ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el desespero? ¿Cuál es la emergencia? Y yo decía, me dispararon. ¿Cómo que te dispararon? ¿Cómo que te dispararon? Me dispararon. ¿Dónde te dispararon? En lo que le mostré la cabeza, me vieron que tenía todo el dedo introducido en la herida. Se oyó la voz de un hombre diciendo, rápido, camillero, trae una camilla. Es el segundo hombre que llega aquí al CDI con un disparo en la cabeza. El primero ya falleció. Este hombre está grave. Me montan en la camilla y en ese momento comienzo a decir, me acuerdo de un número telefónico. El médico decía, es imposible
Que este hombre se acuerde de un número telefónico en las condiciones que se encuentra. Una persona que le caiga una gota de sangre en la masa encefálica, se le apaga el robot, no se acuerda de nada. El médico no podía entender aquello. Inmediatamente el médico dice, a ver, ¿cuál es el número? En lo que le doy el número, efectivamente era el número de mi esposa. Se comunica con mi esposo, usted es la esposa de Wilmer Liendo. Su esposo acaba de recibir un disparo en la cabeza. Véngase lo más pronto posible al CDI de Payita, está grave. Mi esposa entró en pánico, se comunicó con el pastor Arturo Gil, mi pastor se comunicó con los ancianos directivos de la iglesia y rápidamente se extendió la noticia en La Morita, Santa Rita, que a Wilmer Liendo le habían dado un tiro en la cabeza para robarle el carro. Acudieron familiares, hermanos, al lugar. Perdí completamente la noción, no supe más nada de mí. Mi esposa cuenta que yo estaba tendido en la cama, pero no había ambulancia. Empezaron a pasar las horas, empezaron a transcurrir los minutos. Se hizo las 9:30, se hizo las 10:30 de la noche. No llegaba la ambulancia. La ambulancia estaba colapsada. Tenían que trasladarme desde allá hasta aquí al hospital militar de Maracay, porque me estaban prestando nada más los primeros auxilios. Mis familiares, entrando en pánico, decía, lo van a dejar morir, lo vamos a llevar en un carro particular. No puede ser trasladado en carro particular, está muy grave, puede fallecer en el camino. No nos hacemos responsables, espere que llegue la ambulancia. Ese hombre está batallando entre la vida y la muerte. A la medianoche llega la ambulancia, sube mi cuerpo, mi madre, mi esposa, junto con mi padre, suben a bordo de la unidad. El médico que recibió habla con mi esposa, esto me lo comentó mi esposa después. El médico le dice, este hombre es increíble que desde la hora que recibió el disparo todavía se mantenga con vida. No tiene casi signos vitales. Vamos rápido al hospital militar, yo voy con ustedes. Viene la ambulancia a toda velocidad. Cuando faltaban unos metros para llegar al hospital militar, el médico dice, lo estamos perdiendo, está falleciendo. Comenzó a darme golpes en el pecho, comenzó a darme respiración boca a boca. Mi padre, que es devoto de José Gregorio, empezó a pedirle a José Gregorio. Pero mi esposa, que estaba ahí al pie de la cabeza, decía, espíritu de muerte, te va, esa vida le pertenece a Cristo. Y comenzaba a clamar en una manera sobrenatural. Alabado sea Dios. Llegamos al hospital militar. Los médicos toman el cuerpo, preguntan qué sucede. Un impacto de bala en la cabeza, rápido, a rayos X. Este hombre está grave. Hicieron 4 tomografías, de las cuales en las 4 tomografías no se veía la mitad de mi masa encefálica, se veía puro coágulos de sangre. La bala había dado vuelta y había destruido la mitad de mi masa encefálica. Los médicos decían que casi no se puede hacer nada, pero tenemos que extraer la bala. Vamos a hacer otra tomografía mucho más intensa, a ver dónde se detuvo el proyectil para extraerlo. Hicieron una tomografía más profunda. Tengo las tomografías allí. Los médicos informaron, estaba muy grave. Observaron que la bala se detuvo en medio de los dos ojos. Decían, este hombre ya va a fallecer, ¿qué hacemos? Si le abrimos en medio de los dos ojos, se le va a desfigurar su rostro. Igual va a fallecer, vamos a extraer el proyectil de toda manera, mas vamos a mantenerle su rostro para no desfigurarlo. Los médicos deciden abrir un hueco detrás de mi cabeza con una sierra, jalaron el cuero cabelludo, como destapar un coco, abrieron un hueco en mi cabeza, sacaron la tapa, metieron la pinza quirúrgica, extrayeron lo que había quedado de masa encefálica, todo lo que se había destrozado, y extrajeron el proyectil. Los médicos no pusieron platino, los médicos solamente cosieron, vendaron y dijeron, ha quedado en estado vegetal, no se puede hacer nada. Todo el nervio trigémino que comunica la parte olfativa, gustativa, todo fue destrozado. Todo el nervio óptico fue destrozado. Él no volverá a ser el mismo. A las 3:30 de la madrugada informaron a mis familiares, familiares de Wilmer Liendo. Wilmer Liendo no volverá a ser el mismo. Wilmer Liendo ha quedado totalmente en estado vegetal. Le quedan pocos minutos de vida. Va a acudir uno por uno a terapia intensiva para ver los últimos minutos que le quedan de vida. Los médicos decían, nadie sobre la tierra está capacitado para abrir la cabeza de un ser humano, colocar una masa encefálica nueva, colocarla, colocar todos los vasos y todos los nervios, como que si fueran unos cables, para que la persona pueda caminar, pueda ver, pueda recobrar ese conocimiento. No,
La bala lo destrozó completamente. No entendemos cómo todavía se mantiene con vida. Ha quedado en estado vegetal. Ni todos los aparatos más sofisticados podían hacer una operación en un ser humano y que vuelva a quedar completamente sano, como yo estoy aquí. Nadie. Alabado sea Dios. Nadie. Ya voy a terminar, digo yo. Wilmer Liendo, ¿dónde se encontraba? En aquel estado de inconsciencia, en estado vegetal, que uno está desconectado del mundo que lo rodea. ¿Dónde se encontraba Wilmer en ese momento? Estaba teniendo una experiencia horrible, espantosa. Wilmer Liendo estaba parado en un precipicio, literalmente con las manos agarradas así, y veía al vacío. En el vacío caían millones, pero millones de personas a cada segundo, como que se iban cayendo, como que si un volteo tuviera tú tirando personas completamente desnudas, como Dios las trajo al mundo. Algunas blasfemaban, gritaban desesperado y maldecían a Dios. Y yo estaba temblando en aquel precipicio a punto. Yo veía que personas caían, pero yo estaba parado en la orillita a punto de caer. Y oí una voz detrás de mí. No pude voltear hacia atrás. Aquella voz me dijo: Wilmer, ¿estás observando? Estoy observando. ¿Qué es esto? Esa es la boca del infierno. En el infierno están cayendo millones de personas a cada segundo. ¿Y qué estabas haciendo tú, Wilmer? Preocupado en otras cosas de la vida antes de ocuparte en mis cosas. Preocupado por enriquecerte. Preocupado por trabajar. Preocupado por lo que ha de comer mañana. Por lo que ha de vestir. Desobedeciendo todo lo que dice mi palabra. ¿Qué estabas haciendo sentado calentando una banca? ¿Qué estabas haciendo calentando una silla? ¿Qué estabas haciendo, Wilmer, para impedir que personas estén cayendo en el infierno? En ese momento yo desesperado decía: perdóname. Y papá me decía: no seas hipócrita, no te duele. Siento un dolor en mi corazón. Y en ese momento iba a tratar de voltear, pero no podía. Papá me había dicho: tengo un dolor en mi corazón en ver cómo las personas caen al infierno. Y yo le dije: papá, yo no sabía que tú tenías corazón. No sabía que tú tenías corazón. Y papá me dijo: qué ignorante eres. Perecen por falta de conocimiento de mi palabra. ¿Cómo vas a decir tú que no sabes que yo tenía corazón? Claro que tengo corazón. ¿No has leído? Este libro lo juzgará a ustedes y lo condenará en el día final. Wilmer, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 6, verso 5, el libro de Génesis dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo solo hacia el mal. Y se arrepintió Dios de haber criado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Está escrito que tengo corazón y estoy dolido. Estoy dolido en ver cómo las personas me desprecian y mis hijos pierden el tiempo en otras cosas antes de ocuparse de mis asuntos. Y así dice que me aman. Y me dijo: ve a la izquierda. Y en lo que vi a la izquierda vi a alguien llorando. Aquel que estaba llorando ahí, papá me dijo: mira, mira cómo llora. ¿Tú sabes quién es ese? Ese es mi espíritu, es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué llora con gemidos indecibles? Está llorando porque no haya de qué manera hablarle al pueblo. No haya de qué manera hablarle a las personas. No haya qué hacer para que ustedes vengan a mí. No hay qué hacer, Wilmer. Y yo empecé a llorar. Papá me decía, yo le decía: padre, pero ¿cómo pueden caer tantas personas? ¿Cómo pueden caer tantas personas a ese lugar a cada segundo, como tú dices? Saca una estadística en todo el planeta Tierra. ¿Cuántas personas están perdiendo la vida en este momento por movimientos telúricos, por tsunamis, por terremotos, por inmersión, heridos por armas de fuego, por armas blancas,
personas que se asesinan, personas que se quitan la vida, que van a la horca, que se tiran al tren, que se tiran a la autopista, hijo contra padre, que se están matando, personas que se están envenenando, personas que en el momento que están intentando quitarse la vida, hasta el último momento estoy diciéndole que no, pero oprimidos por potestades infernales llegan y caen a ese lugar, al vacío. Pero nadie sabe, Wilmer, el día y la hora en que va a morir. Nadie lo sabe, sino solo yo. Y por eso a cada segundo le digo a las personas que vengan a mí, más me desprecian y me dan la espalda, como que si yo fuera cualquier objeto. Me desprecian y no ven el dolor que tengo en mi corazón. Y cuando me dijo, hablando de dolor, Wilmer, a ustedes le duele. Dicen ustedes que casi se le desprende el alma, que le duele el corazón cuando yo le toco a un ser querido. Que muchos me reclaman, Wilmer, muchos me reclaman con autoridad y me dicen, Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi esposo? ¿Por qué te llevaste a mi hija, mi mamita? ¿Por qué te llevaste a mi abuelita si era lo único que yo tenía? Y algunos hasta se quitan la vida y se tiran al abandono y me reclaman con una autoridad, sin saber que hay momentos en que suelo tocar un ser querido, porque hay hogares divididos, hogares con rencor, hogares, familias enteras que no se hablan, y a través de un cuerpo inerte, sin alma y sin espíritu, en un ataúd, suelen llorar y algunos blasfemar y suelen reunirse. Y algunos se reconcilian en medio del dolor. Pero a ustedes le duele, Wilmer, que yo le toque a un ser querido. Le duele uno nada más. ¿Cómo se siente mi corazón en ver millones de personas que están cayendo al infierno, que me dan la espalda? ¿Cómo me duele? ¿Cómo está mi corazón dolido? Yo lo formé a ustedes desde el vientre de su madre y me duele al verlo que están cayendo en el infierno, porque le di libre albedrío de que me aceptaran o que no me aceptaran. ¿De qué manera quiere ustedes que los llame? ¿Por las buenas o por las malas? Soy amor, pero también soy fuego consumidor. ¡Aleluya! Estaba yo en terapia intensiva. Wilmer Liendo estaba en terapia intensiva y estaba oyendo todo aquello. Wilmer Liendo tuvo una reacción a las 6 horas de haber sido operado de craneotomía. Wilmer Liendo se arrancó todos los tubos que le estaban dando vida. Una enfermera se dio cuenta, llama a los médicos. Los médicos rápidamente trataron de entubarme para estabilizarme. Pero uno de los médicos dice, este hombre, no entiendo lo que le sucede, pero mira, mantiene el pulso, dejen los aparatos así, qué extraño. Y le dice a un enfermero, enfermero, sal afuera y pregunta si allá afuera algún familiar del paciente Wilmer Liendo es cristiano evangélico. Alabado sea Dios, bendecido sea Dios. Wilmer Liendo tiene una reacción. Sale el enfermero y pregunta, ¿había un pueblo de Dios? ¿La iglesia estaba allí? ¿La noticia se había extendido? ¿Wilmer Liendo estaba mal? ¿Iba a fallecer? El enfermero dice, ¿hay algún familiar de Wilmer Liendo cristiano evangélico aquí? Levantó un numeroso pueblo de Dios que estaba allí orando. Y dicen, sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué le sucedió ahora? El enfermero dice, ¿todos ustedes son cristianos evangélicos? Sí, con razón, en terapia intensiva está ocurriendo un milagro ahora. En terapia intensiva está ocurriendo un milagro. Alabado sea Dios. Bendecido sea el nombre de Dios. Para pasar más adelante y así concluir, porque aún continúa más de mi testimonio. Los médicos me dan de alta, no fallecí, pero quedé en estado vegetal. Mi esposa me daba la comida en la boca, ponía pañales desechables. Mi cabeza quedó totalmente hundida, justo como la tiene el ciervo,
pero la parte de atrás quedó hundida, no pusieron platino, aquello se hundió, estaba como una gelatina, me mandaron a colocar un aro detrás de mi cabeza, un aro acorchado de pura venda para que yo no apoyara la cabeza en la cama ni en la almohada, porque empezaba a convulsionar y eso era algo terrible, me mandaron medicamentos de todo tipo, me mantenían drogado, los médicos dijeron, él nunca volverá a ser el mismo. Ha quedado completamente devastado. Nada se puede hacer allí. Llévenselo a su casa. Pasó el tiempo, mi esposa, mis hijos lloraban a la orilla de la cama al ver su padre. Mi esposa me veía, los vecinos venían, todo el mundo, nadie quería entrar a la habitación al verme como quedé yo. Parapléjico, la cabeza hundida, no podía ver, estaba ciego. No reconocía a nadie, un bebé recién nacido. ¿Cuánto tiempo duré así? 40 días. Oiga, 40 días. Una noche estaba predicando el reverendo Gerson Rivero en la iglesia Nueva Canaán. Mi madre, como diácono de la iglesia, dice, ¿cómo hago para llevar a mi hijo a la actividad? ¿Cómo está ese hombre allí? El pastor prestó el vehículo, los vecinos estaban preocupados, decían, ¿para dónde van a sacar a Wilmer? Déjenlo quieto, que está lo llevando para una iglesia, nada. Oye, está delicado, mira cómo está, ¿para dónde se lo llevan? Para la iglesia. Y como pudieron, me montaron en el carro, me sacaron y me llevaron a rastra porque la iglesia estaba nutrida. Y como pudieron, me pasaron por medio del pasillo, había amigos, casi la cantidad que está aquí, pastores, ministros, iglesias de otras denominaciones, todo el mundo estaba sentadito observando y decía, mira cómo quedó Wilmer Liendo, mírale la cabeza, mi cara estaba toda inflamada, hinchada, completamente. Mi madre se para a la puerta y dice que el predicador nos mande a parar a mi hijo que lo esté llamando, se le pueda caer a los hermanos y pegue la cabeza al piso y salga de aquí. Peor, Dios mío, solo quiero que hagas algo. No tengo más dinero para comprar los medicamentos que son costosos para mantenerlo con vida, Padre. El predicador me observa y me manda a que me traigan al frente. Los hermanos decían, ¿cómo van a hacer eso? Y en ese momento me llevaban arrastrado. Y en ese momento veo al predicador. Yo observé, fue una luz, así como estaba, le puedo decir, como una luz. Y oí, que decía, desde la punta de los pies hasta la coronilla de tu cabeza, recibe sanidad. Yo estaba parapléjico, inconsciente. Esto no lo puedo explicar en el momento. Me puse como pesado. Los hermanos rápido mandaron a buscar un cojín para ponérmelo detrás de la nuca, para que yo no apoyara la cabeza al piso. No me habían llevado el aro. Y de ese momento el predicador dice, suéltenlo. Hermano, tiene 40 días, le dieron un tiro en la cabeza, tiene craneotomía. Suéltenlo. Hermano, tiene la cabeza hundida, mire. Suéltenlo, le estoy diciendo. Hermano, no podemos soltarlo. No se puede sostener, está parapléjico. ¡Suéltenlo! Y en ese momento los hermanos me sueltan. Todo el mundo quedó pasmado. Inmediatamente pegué la cabeza al piso. Mi madre salió de la iglesia. Cuentan, los hermanos se ponen la mano en la cabeza y dicen, el predicador mató al hermano Liendo. Lo mató. No le pudieron decir. Tenía 40 días. ¿Cómo? No. Todo el mundo, los pastores, pero ¿qué le pasó al pueblo? Dios mío, ¿qué le pasó? Pero la cabeza inflamada y pegué la cabeza al piso. Inmediatamente sucedió algo impresionante. Viví el rapto o la experiencia del rapto. Inmediatamente mi espíritu y mi alma en un celaje. Un abrir y cerrar de ojos estaba yo en el reino de los cielos rodeado de ángeles. Amén.
ángeles con espada de su lado izquierdo. Sus cabellos eran como de oro y estaban cantando una canción, la cual no la compuso ningún cantante aquí en la tierra. El cántico era: aleluya, santo, santo, el que vive por los siglos de los siglos. Y se oía aquel cántico maravilloso, se oía aquel cántico precioso allí, en ese lugar. Era algo que no tengo palabra para descifrar lo que yo estaba escuchando allí. Y de pronto se hizo un silencio. Yo observaba todo aquello precioso, no tengo palabras para descifrar todo lo que vi en el cielo. Y se oyó una voz que estremeció todo aquel lugar, que parecía un estruendo. Se estremeció como un relámpago, un trueno. Y se oyó una voz, y aquella voz pronunció mi nombre y me dijo: Wilmer Liendo, han pasado 40 días de tu accidente. Hoy a mí me place sanarte. Alabado sea Dios. Hoy a mí me place sanarte. Mas Dios me pronuncia y me dice: solo escuché la voz en medio del trueno. Wilmer, voy a hacer 4 milagros en ti en menos de 5 minutos terrenales. A partir de este momento te devuelvo la sensibilidad en las piernas, que no vas a necesitar de rehabilitación, vas a poder correr, saltar y caminar mejor que antes. Milagro número 2, te devuelvo la vista, que no vas a necesitar de anteojo para poder leer. Milagro número 3, le tengo miedo al milagro número 3, porque papá me dijo: de él depende que te mantengas con vida. El milagro número 3, Wilmer, yo te voy a colocar una masa encefálica nueva. Alabado sea Dios, bendecido sea Dios. Dios me dice: el hueco que los médicos dejaron detrás de tu cabeza, Wilmer, yo coloco un chip, un programa. Estás programado ahora nada más para predicar mi palabra. No servirás para más nada. No servirás para más nada, me dijo el Señor. No te quiero trabajándole, Wilmer, a ningún hombre. Y fue específico, y me acuerdo de todas las palabras que el Señor me dijo: no te quiero trabajándole a ningún hombre ni a ninguna mujer. Nunca más dependerás de nadie sino de mí. Wilmer, el día que llames a alguien diciendo: Dios me dijo y Dios no me dijo nada. El día que tú vayas a algún lugar esperando recibir algo a cambio, como que si las almas tienen algún precio alguno. El día que vayas a algún lugar sin que yo te haya mandado a ir, Wilmer, antes de que tú me desobedezcas, antes de que pisotees mi sangre y pases a ser como el perro que después que vomita se come su propio vómito, o como el puerco que después que lo bañan se derhuerca en el chiquero, antes de que tú pisotees mi nombre, Wilmer, si me desobedeces te desconecto. Quedarás paralítico, ciego, y fallecerás, y sin pasaporte alguno te mando al infierno ardiente, donde ya lo has visto y has experimentado. A partir de este momento, todo lo que te he dicho lo haré así. Haré un cuarto y último milagro en ti para que todo el mundo vea que fui yo quien te sanó. A partir de este momento, me suspendes todos los medicamentos que me estabas tomando. Tienes apenas 40 días. Esta cara inflamada, estaba tomando desinflamatorio, estaba tomando todo tipo de medicamentos. Papá me dijo: me lo suspende todo. Nunca más en tu vida me tomarás medicamento alguno. Nunca más en tu vida te enfermarás. Yo te sustentaré
yo soy quien soy. Y ahora te incorporarás al cuerpo en la tierra. Todo el mundo piensa que tú estás muerto, pero ahora allá te incorporas al cuerpo y le vas a demostrar a todo el mundo que está allí que yo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Moisés y de Jacob, sigo levantando paralíticos y dándole la vista a los ciegos. Alabado sea Dios. Bendecido sea el nombre de Dios para siempre. Wilmer Liendo se incorpora al cuerpo. En lo que Wilmer Liendo se incorpora al cuerpo, abre los ojos y observa al predicador diciendo: levántate y haz lo que no podías hacer. Todo el mundo estaba rodeándome. Inmediatamente sucedió como el cojo de la puerta de la hermosa. Mis piernas agarraron fuerza, mis tobillos agarraron fuerza y me puse en pie. Todo el mundo quedó atónito y decían: ¿qué es esto? No puede ser. Inmediatamente la cara se desinflamó. La cabeza volvió a la normalidad. Empecé a hacer flexiones de pecho. Empecé a hacer salto de paracaídas. Acomplejado de la vida militar, comencé a correr por la iglesia. Cuando comienzo a correr por la iglesia, la gente decía: no era el que habían traído paralítico. Mira, parece que ve. ¿Qué es esto? Empezó la iglesia a temblar. Agarré el micrófono y dije: de oída lo había oído, mas ahora experimento el poder de Dios. Dios me ha sanado, Dios me ha sanado, Dios me ha sanado. Aleluya. Y estoy aquí para hablar y ser testigo del poder de Dios. Cuando la ciencia médica, cuando los doctores me observaron, cuando el doctor me observa, dice: es imposible, yo te abrí la cabeza, es imposible, la bala destrozó la mitad de tu masa encefálica, eso no lo puedo creer, tienes apenas 40 días, ¿qué es eso? Es imposible, tú por lo menos deberías estar paralítico. No, 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 pero por lo menos tu memoria, te puedes acordar de esto. Empezaron a hacer los análisis y decía: los tejidos están creados nuevos, está creada la masa encefálica nueva. Dios ha hecho un milagro maravilloso. Esto es imposible. Solamente Dios pudo hacer algo así en este hombre. Alabado sea Dios. Papá formó a Adán y a Eva del polvo de la tierra, a su imagen y semejanza. No corría sangre por su vena ni ningún órgano. Había hecho un muñeco a su imagen y semejanza. Sopló aliento de vida. Inmediatamente todos los órganos comenzaron a funcionar y se crió un hombre a la imagen de Dios. Aquí estoy yo. Puedo caminar. Puedo ver. Aquí está. Pueden ir al hospital militar. Pueden ver la tomografía. Pueden ver el informe médico. No tomo medicamento alguno, no tomo vitamina alguna, no me da dolores de cabeza, no convulsiono, no se me olvida nada, recobré toda la memoria, todos los tejidos están nuevos, como que si nunca en la vida hubiese entrado un proyectil. ¿Quién lo hizo? Aleluya. Allí no terminó todo, pero por falta de tiempo lo dejaremos hasta aquí. No terminó allí. Wilmer Liendo salió con su hija cargada como todo un cadete. La gente lo seguía, se extendió la noticia y decía: un hombre que le dieron un tiro y estaba paralítico y ciego. Nosotros los vimos y mira, está como si nada, algo ha sucedido. Dios me había prohibido que nunca más dependiera de hombre y de mujer. Pero a las 12 de la noche de ese día, cuando todo el mundo se había retirado de la casa, como había vuelto en sí, yo le dije a mi esposa: ¿dónde está el carro? Era 29 de diciembre. Le dije, recobré la memoria, va a ser 31 de diciembre y mis hijos no tienen estreno. ¿Dónde está el carro? Que mañana salgo a taxiar. Mañana salgo a taxiar para comprarle la ropa a mis hijos. Mi esposa, ¿cómo? Mi esposa, como yo había quedado totalmente mal, entregó el vehículo, yo me quedé sin carro. Pero el Señor esa noche me dijo: o sea, que no ha muerto el viejo hombre. No ha muerto el viejo hombre.
Wilmer Liendo, tú y yo daremos un paseo, el cual te voy a procesar y voy a matar el viejo hombre que está en ti. Ese viejo hombre lo voy a triturar. Wilmer Liendo volvió a fallecer durante 2 días, 2 noches. Papá habló con mi madre, solo le estoy contando un resumen. Papá habló con mi madre y dijo, Wilmer Liendo, no me lo sacas de aquí, lo voy a pasar por el desierto, va a experimentar lo que experimentó Jonás cuando me desobedeció, que lo mandé a Nínive a predicar, va a experimentar lo que sufrí yo cuando me colocaron la corona de espinas para que aprenda a sentir compasión por las almas, lo voy a llevar a lugares donde él nunca pensó ir y donde nunca nadie sobre la tierra ha ido. Y papá me mostró cosas impresionantes, cosas fuertes. Me habló de la iglesia, me mostró, me procesó durante 48 horas, 2 noches, 2 días. Fue terrible el proceso. Mi esposa no aguantó el primer día de proceso. Yo gritaba terriblemente, eso era algo fuerte. Después de eso, Dios abrió la puerta y dijo, a partir de hoy, estabas antes ocupado, que no tenías tiempo para nada, yo te abro la puerta y ahora me vas a trabajar de lunes a lunes las 24 horas del día, te mantendré ocupado en mis asuntos y en mis negocios. Pero algo que quería compartir con ustedes que me dijo el Señor sobre la iglesia primitiva, que me habló y me dijo, Wilmer, nunca vayas a algún lugar sin antes comentarles esto a mis hijos y a mis hijas. Que nunca te despidas de un lugar sin antes hacerlo. Una orden de Dios. Muchos te van a señalar. Muchos estarán en desacuerdo, pero es una orden mía que yo te doy. Y me habló papá la condición en aquel proceso y me dijo, yo te abriré la puerta en todas las iglesias de Venezuela. Y hoy llevo 350 iglesias recorriendo ininterrumpido. Llevo 498 días ininterrumpido hablando de Dios como lo estoy haciendo ahora. Y en todo lugar lo he dicho, papá me habló y me dijo, Wilmer, que no se vayan a vestir aquellos que se hayan arrepentido porque no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo? Papá, pero todo el mundo se arrepiente. Sí, pero de eso está llena la mayoría de mi iglesia, de personas que nada más se han arrepentido pero que no se han convertido. Y los que se han arrepentido no entrarán, porque yo dije arrepentidos y convertidos. Mi alma te alaba, Jesús. Quizás algunos se molestarán, pero yo no obedezco órdenes de hombre ni orden de mujer. Yo obedezco órdenes de Dios. Así me dijo papá y así diré. Se está pervirtiendo mi pueblo, se está pervirtiendo mi iglesia, se están apartando. Mi pueblo está viviendo un evangelio liberista, mi pueblo está actualizando mi palabra, mi pueblo está viviendo la manera de vivir, la manera de comportarse. El mundo no los conoce, el mundo no lo distingue, no distinguen a mis hijos. Yo creo que mis hijos, quiero que mis hijos, donde quiera que se paren, quiero, Wilmer, que donde quiera que se pare una hija mía y un hijo mío, se reconozca que es un representante del reino de los cielos. Alabado sea Dios. Los que no sean reconocidos en el mundo, dile que yo lo vomitaré de mi boca, porque mi espíritu debe dar testimonio de quiénes son mis hijos. Pero me duelen ver cómo mi pueblo se está desviando y ahora mis hijas y mis hijos no se distinguen. El enemigo está ganando terreno. El enemigo está entrando. Ahora mi
tú has cambiado la manera de adorarme. Ahora me está cambiando la manera de servirme. Ahora mi pueblo está viviendo como Sodoma y Gomorra. Ahora mi pueblo se ha pervertido como se pervirtió el pueblo de Israel cuando Moisés subió a la montaña, que se desviaron y empezaron a hacer cosas fuera de mi palabra. Mi pueblo se ha pervertido. Te anúnciale a mi pueblo, así como le dije a Moisés que le dijera al pueblo de Israel, te mando que le diga a todo lugar, a toda nación y a todo lugar donde vaya, la condición que se encuentra mi pueblo. Una de las condiciones terribles, que ahora mi pueblo se ha vuelto imitador del mundo. Mi pueblo ahora imita al mundo. Ahora mi pueblo busca las cosas del mundo y las mete en mi pueblo, las mete en el altar. Ahora en el altar santo, ahora en el altar santo no moro yo, no habito yo, no reino yo. Solamente de los labios me adoran, pero su cuerpo ahora están adorando al príncipe de las tinieblas. Dile Wilmer que no van. Ahora mis hijos no me quieren adorar con cánticos y himnos espirituales. Ahora mis hijos no me quieren adorar con salmos, como dice mi palabra. Han engavetado los signarios, han engavetado la manera de adorarme como lo hacía la iglesia primitiva. Wilmer, ahora mis hijos se han vuelto y en los altares se baila. Ahora los altares empiezan y lo agarran como discoteca. Ahora mis altares son cosas diabólicas, donde yo no moro y donde yo no reino. Ahora mis hijos dicen, hay que actualizarse, hay que bailar a Dios, hay que bailar merengue para Dios, hay que bailar el rap para Dios, hay que actualizarnos, hay que actualizar la palabra de Dios. Y ahora tenemos que volvernos raperos para ganarnos a los raperos, tenemos que volvernos zarceros para ganarnos a los zarcero. ¿De qué manera? Siendo imitadores de ellos. Papá dice, están equivocados. Cuando mi hijo Jesús fue a la tierra, cuando mi hijo Jesús fue al mundo, él no tuvo que imitar a nadie. Él no tuvo que imitar a nadie para ganarse a nadie. Pero cuando tú vayas, dice, no importa, vuélvanse raperos, vuélvanse salseros, vuélvanse merengueros para que vengan aquellos. Pero aquellos vendrán y se entregarán, pero no querrán convertirse, solo querrán arrepentirse, porque no van a ver ningún cambio. ¿Por qué? Porque aquellos aparecen con vestiduras del mundo, que no se reconocen y no se identifican como mis hijos. Por lo tanto, lo vomitaré de mi boca. Socamasa canta la basojalaya. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando te pares en algún lugar, dirás, se han vuelto raperos, no hay problema, sigan alabándolo. Se han vuelto zarcero, amén. Tú dirás, yo he resucitado y me he vuelto a Cristo para ganármelos a todos para Cristo. Para ganármelos a todos para Cristo. Wilmer, se está cumpliendo lo que dice mi palabra, que en los últimos tiempos hasta los escogidos, mis hijos, mis pequeñitas, serían engañados por cosas del mundo. Serían engañados. Cosas terribles. Y en ese momento papá me habló y me dijo, no es posible, Wilmer, que mi pueblo se esté desviando para llenar congregaciones, para llenar locales, no. Quiero que se arrepientan y quiero que se conviertan. Wilmer, me habló claro papá y me dijo, con relación en lo que dice el libro sagrado, que hasta los escogidos están siendo engañados, no hables de mis hijas, háblale por los hombres, porque mis hijas muchas se ofenden cuando se le dice que la mujer no deberá utilizar vestidura del hombre, ni el hombre vestidura de la mujer. Pégate hacia el hombre, y el hombre no deberá utilizar vestidura de mujer. Pero el que tenga ojo, Wilmer, dile que lo abra bien y vea cómo los jóvenes de hoy en día están haciendo
Lo contrario a lo que yo digo, ahora es normal que un joven se pare los pelos para arriba, ahora es normal que un joven se pinte las mechitas, ahora es normal que un jovencito se saque la cejita, ahora es normal que el joven se ponga los zarcillitos, ahora es normal que el joven agarre y se ponga un pincito en la boca, uno aquí se pare y se haga moñitos y clinejitas, pero él es normal, se ponga pantalones a la cadera y ande normalmente porque está actualizado y se pare en el altar y diga: yo soy hijo de Dios, pero de los actualizados, allá ustedes que son los antiguos, anticuados, tienen que ser modernos igual a mí. Mi alma te alaba, Jesús. Quizás muchos dirán, ¿qué le pasa al hermano Liendo? El hermano Liendo vino a traer un mensaje de exhortación o de algo. Solo estoy diciendo el testimonio de donde Dios me llevó, lo que Dios me mostró y lo que Dios me mandó a hablar. Y no voy a decir más nada. Cierro con esto. Papá me mostró y me dijo, y que quede escrito y quede grabado, y se extenderá este mensaje y se correrá por las naciones, se correrá por otros países, se correrá lo que Dios me ha mostrado y Dios me lo ha revelado. Y ahora sí lo diré, porque así me lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Hace 72 horas atrás papá me reveló y me dijo: aparecerá una epidemia terrible. Jóvenes, Wilmer, que verá que le van a amputar las orejas, porque el cáncer comenzará a venir por las orejas debido a pinceles infectados con cáncer y con sida. Jovencitas que van a prender el ombligo terriblemente. Y cáncer en la boca, verdad que muchos le quitarán la lengua. Algunos se les prenderán los ojos, porque tendrán que quitarle los ojos debido a que se ha desatado la epidemia, que todo joven para ser ahora modernista tiene que cargar un pincel en el ojo y tiene que perforarse la boca, tiene que perforarse las lenguas. Está levantando y está preparando un plan maquiavélico el diablo, donde va a infectar todas las agujas con cáncer, con sida, y empezará una epidemia terrible y una mortandad terrible. Arrasará con la vida de la juventud de una manera terrible. Prepárate, juventud. Jóvenes, que ahora es normal colocarse el tatuaje de la muerte. Agujas infectadas con múltiples puyazos comenzarán a sentir dolencia. Las jovencitas comenzarán a ver que le va a salir pus por el ombligo. Cáncer y sida, que acabará con las vidas. Trampa diabólica del diablo. Así me habló papá. Y cuando comiencen a ver los reportes, que ya comenzó en Colombia, donde más de 3.000 jóvenes han sido infectados por SIDA, salió en Colombia y está ya en los periódicos y está en los medios de comunicaciones. Ya papá lo mostró, me dijo, ahí está, ya está saliendo. La mayoría de puros jóvenes que han sido infectados por pinceles y por medio de tatuaje. El diablo está ganando terreno, pero papá está preparando lugares como estos y lo está llenando de los hijos de Dios para alertar al pueblo de Dios. Dios está llenando, Dios está agarrando estos terrenos, Dios está alertando, se está extendiendo el mensaje de Dios, se está abriendo puertas, Dios está llevando a muchos lugares, se está extendiendo el reino de Dios. Y Dios aquí está visitando Base Sucre y los tienes a todos ustedes aquí para alertarlo de cosas terribles que vendrán. Dios me ha sanado. Dios ha hecho un milagro en mí. Y me ha mandado y me ha dado autoridad y me ha dicho: pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Los paralíticos se levantarán. Los ciegos van a ver. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que le creen. Yo creo en mi papito lindo, no sé usted. Yo creo en mi papá, yo no sé usted. Todo el que crea recibirá su milagro. Todo el que crea recibirá su milagro. Fue
Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Desaparece tu enfermedad, se desinflama, se desinflama, se crea todo nuevo ahora. Tócala, Espíritu Santo. O en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme. Desde la punta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, Dios las tocará ahora en este momento. Y todo aquello que está allí, que no debe de estar, desaparecerá en el nombre de Jesús. Por tu llaga hemos sido sanados y hemos sido curados, Señor. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún me pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Ojos. Repita conmigo las siguientes palabras. Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestro pecado. Lávanos y límpianos con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Inscribe nuestros nombres en el libro de la vida. Señor, renunciamos al pecado, renunciamos a todo aquello que no es de tu agrado, a la droga, al licor, a los juegos de azar. Renunciamos a la ira, a la mentira, a la contienda y a todo aquello, Señor, que no ha sido de tu agrado. Perdónanos, Señor, y séllanos. Y te esperamos, Señor, te esperamos, oh, te esperamos, hey, yeah, yeah. Oh, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré, estaré. Ponga la cámara hacia allí. Dios me muestra. Mujer, suéltame su brazo izquierdo.
Suéltale su brazo derecho. Suelta el bastón. Dame el bastón. Dale el bastón en su mano. Tómalo. Tómalo. A ti te digo, comienza a avanzar en el nombre de Jesús. Comienza a avanzar en el nombre de Jesús. Mira que ya está sobre tus pies. Mira que Dios está creando los tejidos. Mira que se están arreglando los tendones. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Viste que puede. Viste que puede. Viste que puede. Viste que puede. Desaparece la parálisis. 30 años con artritis. Y mira lo que Dios está haciendo aquí en esta noche. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Puedo imaginarme. Le doy gracias a mi pastor Diego por esta oportunidad que me dio. Y yo sé que Dios, Diego, y te lo voy a decir aquí en público y que quede así grabado. Papá me ha dicho, dile a Diego que las 5 carpas que necesita yo se las voy a dar. Así que dice el Señor, Diego, sigue adelante, no retrocedas. Hay puertas que se te van a abrir, hay territorios que vas a conquistar, hay lugares donde van a ser tocados. Dios necesita hombres como tú, hombres que tiendan su reino, hombres que avancen a paso de vencedores, hombres que no le temen, hombres que no le temen a los obstáculos. Hombres como Pablo de Saulo, Pablo de Tarso, fue llamado por Dios. Dios te va a bendecir, Diego. Se te van a abrir puertas enormes. Dios me muestra que conquistarás territorio, conquistarás lugares donde su reino se va a extender de una manera sobrenatural. Que no te preocupes, que vienen muchos regalos que Dios te va a proveer. Muchas cosas que necesitas. Papá te dice, te enviaré plantas eléctricas. Papá te dice, te enviaré instrumentos. Papá te dice, te enviaré medio de transporte. Amén. Nada te hará falta. Amén, amén. Permanece fiel a mí y obediente a mí. Todo lo que me pidas te lo daré. Gloria a Dios. Gracias, papito. Te amo, mi pastor. Quiero que te levantes su mano un momento. Y glorifica al Señor. El Señor es el que ha venido a glorificar este lugar. Dios lo ha placido hoy manifestar su poder, su gloria. Señor, aquí está tu Hijo, que tú levantaste en medio de nuestra ciudad, de Aragua, que tú, Padre Eterno, vas a llevar a las naciones con tu esposo. Gracias, Dios amado, porque Él es un estandarte de lo que viviste en Venezuela. Serás plataforma de avivamiento. Te llevaré a las naciones, levantaré de tus hijos. Irán y vendrán. En el nombre de Jesús te has dicho, Señor, los voy a levantar como saetas de salvación. Tocarán las naciones y donde vayan serán antorcha de avivamiento. Padre, gracias, porque una de esas antorchas es tu Hijo Wilmer viviendo con su familia. Bendecimos su ministerio, Señor. Te pedimos, Padre Eterno, que todos los que han venido a este lugar glorifiquen tu nombre.